Después de los 35 años, por definición, es un embarazo de alto riesgo. ¿Y esto por qué? Porque hay mayor probabilidad de que esta paciente tenga preeclampsia, que es la primera causa de muerte materna, que tenga hemorragia obstétrica, que es la segunda causa, o que tenga alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, por ejemplo, diabetes gestacional. Todo esto va a tener un riesgo para la mamá, que inclusive, como les comentaba, llega hasta la muerte, y para el producto. Okay. Hoy en día el embarazo, si bien puede ser una decisión tomada por las mujeres de manera consciente y autónoma, también hay zonas en donde se da de manera fortuita, por falta de acceso a métodos de planificación familiar o por no querer adoptar un método de planificación familiar por cuestiones culturales. En ese sentido, los riesgos que conlleva un embarazo posterior a los 40 van desde partos pretérmino, es decir, que el embarazo no culmine a la semana que debería de terminar, lo que representa un riesgo significativo para ese recién nacido. Ya una vez que existe un embarazo después de los 35 años, que por cualquier cosa fue planeado o no fue planeado, pero ya existe, entonces el seguimiento tiene que ser mucho más estrecho. Un embarazo después de los 40 años tiene que llevar un seguimiento puntual con un médico especialista en ginecobstetricia. El mejor consejo es planear el embarazo. Si planeamos el embarazo, la mujer y la pareja va a estar en el mejor momento para recibirlo. Y esto, como les comentaba, desde antes, 3 meses antes del embarazo. En el caso de una mujer que decide embarazarse posterior a los 40 años, la edad en sí ya es un riesgo no modificable, sin embargo, el tipo de alimentación, el estilo de vida, verificar que no tengo diabetes, que no tengo hipertensión, que no tengo infecciones en el tracto genitourinario recurrente es indispensable para el éxito de un embarazo.